Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Davide, Alaska, tu Patagonia. Y hoy vamos a hacer una revisión, una review de los Skyrim Solis. Primero quiero comentar que esta revisión no es pagada, no, no, me, no me dieron ninguna compensación por este video, pero yo no he comprado el, el equipo. Me lo, me lo enviaron gratis sin pedirme de hacer revisión, entonces las opiniones en esta revisión son exclusivamente mías. Vamos, qué es el qué es el Skyrom Solis, qué haces y por qué se utiliza. El Skyrom Solis es un dispositivo electrónico que hace una eh, una red inalámbrica Wi-Fi donde te encuentras. Sirve en 130 países diferentes. Entonces uno llega en el país, lo aprende y se conecta a Internet. No hay que pagar un plan datos, no hay que pagar un plan mensual, pero eh, se puede comprar solo lo que se necesita. Eh, hay dos modelos de, de Skyrim, hay el Solis X y el Solis Lite. La diferencia entre los dos es que el SOLIS X tiene una cámara de 8 megapíxeles, un eh, micrófono y un speaker. Por lo que es el utilizo en, la, en los viajes en bici, yo recomendaría el Skyroom eh, SOLIS Lite porque es más simple, más simple de usar y más barato. Y también ya tenemos una cámara, ya tenemos un speaker y no se necesita. Muchas personas ya lo tienen en su celular y también tenemos la Action Cam como la GoPro. El costo del equipo son 120 dólares o 149 euros para el Solis Lite y 180 dólares o 200 euros para el Solis X. Esto también sirve como power bank. Adentro tienes dos baterías de. 3.350 mA, entonces en total a una capacidad de 6.700 eh, mA y eh, en... también llega con uh, un cable USB de tipo C y, eh, y un adaptador desde USB a USB de tipo C para eh, para utilizarlo como power bank se puede meter el adaptador aquí y después podemos cargar todos eh, nuestros equipos eh, usb ese dispositivo tiene tecnología 4g lte cuando llegamos en un nuevo país lo aprendemos agarra el señal de celular del país donde somos y podemos conectar todos nuestros equipos eh, wifi el celular, puede ser eh, la, la cámara, puede ser la computadora. Entonces decía, eh, la característica son tecnología 4G LTE, tiene un baterías hasta 16 horas, hace, vas a crear una red inalámbrica, una red inalámbrica de eh, dual band 2.5 o 2.5 y 5 gigahertz hay tres maneras para, para utilizar el equipo puedes la primera es puede utilizar eh, el equipo comprando eh, pas diarios de 24 horas entonces tienes 24 horas de internet ilimitado y costa eh, 8 euros o 9 dólares por 24 horas. El segundo es mensual, ilimitado, entonces tienes eh, 30 días de utilizo eh, ilimitado de Internet y eso cuesta eh, 80 euros o 99 dólares. La tercera manera es comprar cada gigabyte, entonces puedes comprar un gigabyte y eh, ese gigabyte se vence después de 30 días de cuando empezaste a utilizarlo. A ver, el costo, aquí está escrito porque hay un costo. Entonces, en Estados Unidos es 3.3 eh, euros y 500 centavos o 3 dólares. Por eh, Europa, eh, para, es un gigabyte de utilizo en Europa. Es 5 euros. Y después en todos los otros países, cada gigabyte cuesta 8 euros o 9 dólares. Skyrom también tiene una política de fair use. Entonces, para la gente que utiliza un montón, un montón de datos, eh, puede encontrar una velocidad bajada después que se han gastado muchos datos. Por eh, en mi en mi experiencia personal, eh, te empiezan a bajar la velocidad después de cuando tiene el, eh, el internet diario después de un, un gigabyte o un giga punto dos eh, a veces empiezan a bajarla. Skyrom tiene su aplicación en el celular Android o, o iPhone donde podemos seleccionar el el paquete de datos. Eh, Comprarlo y también activarlo para utilizar el equipo en el país donde, donde nos encontramos. ¿Cuál es el vantaje de un producto como eh, Skyrom? El... Es la comodidad. Que tú llegas en un país, no tienes que ir a buscar una SIM card donde la compras, donde hacer la registración, activar el, el plan de datos... Y también en la frontera muchas veces se, se aprovechan de los extranjeros y te cobran uh, dos veces, tres veces, diez veces lo que, lo que sea el normal. A veces se necesita un código fiscal, se necesita una cédula, se necesita algunos papeles que no tienes. Entonces, en ese, en ese caso, este es muy, muy cómodo. También puedes uh, conectar hasta 10 dispositivos. Entonces tú tienes esto que es, también es un power bank y le puedes conectar el celular, la cámara, la computadora. Encuentra lo que lo que no es tan bueno de, del producto es que tienes que llevar un, un equipo más en, uh, en tu en tu uh, alforjas y pesa 300 gramos. También uh, nos sirve en todo todos los países como como has comentado. Hasta ahora en 130 países y un poquito más. Eh, en las Américas, prácticamente en cualquier país, eh, falta Chile, porque en Chile hay que registrar cada, cada dispositivo, cada equipo. Eh, cuando yo empecé en el 2015 mi, mi viaje, yo tenía el, el otro eh, modelo de Skyrim pero no había solo algunos países ahora están cubiertos prácticamente todo en, en, en las Américas las en Europa prácticamente en cualquier lado también en Asia eh, los demás países están cubiertos en África un poquito menos en la ruta que yo he hecho eh, desde Sudáfrica a Egipto por ejemplo no, no está en, en Namibia no está en, en Malawi en Tanzania en, eh, en Etiopía y en Sudán también entonces pero a eso van van adicionando más y más país prácticamente eh, cada mes entonces eso no es un, un gran problema también costa un poquito más que, que comprar la, la el chip la SIM de cada país de no de cada país es también es más costoso que comprar el chip, el SIM card en, en varios países porque te sale más barato si te cobran el justo. Eso, eh, claro, no es, un, no es un equipo que yo recomendaría a todo el mundo porque es, eh, es caro de, de comprar, es un de más que tenemos que llevar, pero si no tienes problema de... Eh, de budget que puedes eh, puedes hacer esa, esa compra puede ser una solución que a mí me, me llevó bien en, en algunas situaciones que tenía de, de comunicarme sí o sí bastante rápido hay que tener en cuenta que no sirve en todo todos lados porque necesita una conexión de celular necesita estar cerca de una antena de celular porque se está en una zona muy muy remota donde el, celu el celular de nadie sirve, también ese producto no sirve. Bueno, estos son mis dos centavos sobre el Skyrim Solis. Eh, espero la información sea útil. Dale un me gusta, suscríbanse al canal si ya no lo han hecho y preman la, la campana para, para la notificación. Y recuérdense que si llega a notificación en inglés o en italiano, eh, siempre hay tutoriales de revisión en lo, los tres idiomas. Los blogs que voy publicando el domingo son solo en, uh, en inglés, pero se puede eh, seguir en español también con los subtítulos. Basta activar los subtítulos y al lado, con, uh, en las impostaciones, se puede eh, activar la traducción automática desde inglés a español. Bueno, esto es todo. Gracias. Chao. Nos vemos pronto.